Transmisión en vivo del Centro de Salud de Laguna Esil. Día a día acuden decenas de hombres, mujeres y niños que se quejan de la pérdida de sus cabelleras, así como también la pérdida de brillo y lucidez en la misma. Han aumentado la venta de gorras, sombreros y todo tipo de accesorios para la cabeza. Pediré a la capital un equipo de científicos para que venga a estudiar el fenómeno y así podré dar con la solución. ¡Alcalde! ¡Alcalde! Investigadores de la capital llegan a Laguna Esil para trabajar junto a los profesionales e instituciones educativas para poder solucionar esta problemática. Lo primero que hizo el grupo fue analizar las muestras de cabellos de los paisanos del pueblo. Las primeras conclusiones a las que llegaron fue que la caída se debía a un exceso de ácido en el agua, exceso que llamaron diácido. Por otra parte, los dueños de los viveros de las zonas aledañas de la ciudad informaron que perdieron casi toda su totalidad de sus plantaciones de árboles y flores. El ministro de Educación, Calberto Zarzilla, solicitó a los docentes de las escuelas secundarias ayudar en la investigación que están realizando los investigadores en la capital. Necesito que indaguen sobre la acidez de nuestras aguas, de nuestras lluvias, que afectan a los productores agrícolas y con ello la producción de sus alimentos. Jóvenes, necesito que indaguen, que experimenten, que saquen sus propias sospechas y sus hipótesis sobre lo que causa este problema. Necesito que nuestra comunidad lo antes posible tenga una solución. Muchas gracias. Y chicos, ¿cómo hicieron para identificar las sospechas que tenían los científicos sobre la lluvia ácida? Como la preocupación era la posible influencia de la lluvia ácida en la salud de las personas y en la producción agrícola, decidimos primero investigar sobre qué es la lluvia ácida y luego tomar muestras de suelo y de agua en las proximidades de las fábricas de la ciudad y así verificar con un indicador de pH que ambas son medias ácidas. Entonces, como el agua es la misma que se utiliza en muchas casas para la higiene personal, supusimos que es el factor que influye en la caída del cabello. A partir de entonces, verificamos tal efecto utilizando dos recipientes, uno con agua sola y otro con agua acidulada. Ambas contenían la muestra del mismo cabello y así podemos apreciar los diferentes resultados. Finalmente, preparamos tres germinadores con poroto, tres germinadores con maíz y tres germinadores con plantas comunes, los cuales fueron regados respectivamente con agua común, agua acidulada y ácido concentrado. Algunos ácidos fueron comprados y otros elaborados por nosotros para simular el efecto de la lluvia ácida en las mismas. Así podemos verificar los posibles efectos de la lluvia ácida. De esta manera, podemos esbozar una serie de propuestas fundamentadas para paliar los efectos de la lluvia ácida en el futuro. Las fábricas deberían estar ubicadas en afuera de la ciudad. Los responsables deberían hacerse cargo de sus desechos. Las autoridades deberían regular y controlar de manera eficaz a las distintas fábricas para que los ciudadanos vivamos en un ambiente más sano. ¡Qué gran trabajo, chicos! ¿Y qué le dirían a sus profes que confiaron en ustedes para resolver esta problemática? Que le diríamos muchas gracias por confiar en este supervisor equipo y que se acuerden de nosotros a la hora de poner la nota. ¡Ah! Y que aprendimos mucho. ¡Hola, mamá! ¡Saludos, mami!